Amigas y amigos sonorenses, en cumplimiento a mi obligación legal y a mi compromiso moral de rendirles cuentas, hoy me dirijo a ustedes para informarles con todo rigor los avances en este primer año de gobierno. Con toda franqueza les digo que las cantidades, las inversiones, las estadísticas y las cifras no alcanzan a reflejar en toda su dimensión lo que han sido estos primeros 365 días de arduo trabajo. Las cosas no han sido fáciles. La situación que encontramos con la deuda, el abandono, el deterioro en infraestructura, en los servicios, en la relación entre los ciudadanos y su gobierno, nos planteaban un reto complejo. Sin embargo, lo que nos identifica como sonorenses es justamente nuestra historia de lucha para hacer frente a las adversidades, de trabajo y de esfuerzo. Eso fue lo que nos levantó en medio de la desesperanza. No nos cruzamos de brazos, por el contrario, nos pusimos a trabajar de inmediato. Nos propusimos reconstruir la unidad en el Estado y ahora ya no hay sonorenses del norte contra sonorenses del sur. Nos propusimos construir la confianza de los ciudadanos y todo mi gabinete legal y ampliado presentó públicamente su declaración 3 de 3. Transparentamos hasta el último detalle de la obra pública. Creamos la Fiscalía Anticorrupción para castigar y también, ojo, para prevenir la corrupción. Nos propusimos reconstruir la relación con los municipios y ya estuve en todos y cada uno de ellos para estar cerca de la gente, para no perder la claridad del rumbo que los ciudadanos quieren para ellos y sus familias. Nos propusimos reconstruir el crecimiento económico y en un año salimos del sótano. Estamos en franca recuperación de nuestra posición de liderazgo. Nos propusimos reconstruir la infraestructura estratégica y tenemos inversiones importantes en las carreteras estatales y federales. Puerto, aeropuerto, nuevo gasoducto, desaladora, infraestructura turística, plantas de ciclo combinado, inversiones que nos hacen competitivos y atractivos para los inversionistas nacionales e internacionales. Nos propusimos reconstruir la infraestructura social y rehabilitamos escuelas, centros de salud rurales, hospitales y centros de salud urbanos, parques, campos deportivos, vialidades urbanas y espacios para la convivencia familiar. Mejoramos los créditos educativos, los uniformes escolares, entregamos decenas de miles de mesabancos para que nunca más ningún niño estudiara en el piso, como ocurría en el pasado. Reactivamos las becas y los apoyos a las personas de la tercera edad. Nos propusimos reconstruir el prestigio de Sonora y hemos puesto a nuestro estado en los primeros lugares en materia de innovación en transparencia. Nos replanteamos la relación con Arizona y somos socios en la megarregión para promovernos juntos ante el mundo. Nos propusimos reconstruir el gobierno y pusimos orden. Reiniciamos los procesos de planeación, mejoramos nuestra recaudación, fuimos austeros, ahorramos en lo que no era prioritario, eliminamos puestos innecesarios, estabilizamos las finanzas y creamos un sistema para evaluarnos de manera objetiva. Si me pidieran resumir en una sola palabra el principal logro de este primer año, sin titubear, les aseguro que para mí esa palabra es reconstrucción. Este primer año ha sido el año de la reconciliación, de la restauración, de la recuperación, del rescate y del restablecimiento de la confianza. Al inicio de este gobierno, les dije que primero íbamos a hacer lo urgente, después lo necesario, y a partir de entonces llevaríamos a Sonora al futuro que todos aspiramos. Primero lo primero, ya hicimos lo urgente. Estoy consciente que aún faltan muchos retos por superar, muchos reclamos que atender, muchos problemas por resolver.
pero estamos en la ruta correcta, en el camino del trabajo, de hablar con la verdad y de ponernos siempre, siempre del lado de los ciudadanos. Es un honor servirles. Muchas, muchas gracias por este primer año de confianza. Muchas gracias por permitirme trabajar para ustedes. Los invito a que nos mantengamos unidos recuperando la grandeza de Sonora.